Hoy damos fe y testimonio público de un atentado más, uno de tantos más que hemos sufrido en estos meses. Y nos encontramos en el patio trasero de la Casa del Diezmo, en el patio de la Era, donde vemos con tristeza la cantidad de tiestos arqueológicos, de una estructura arquitectónica, de un basamento, de un piso que estaba en el antiguo archivo municipal. Aquí están los testimonios claros, fehacientes, de cómo están demoliendo, supuestamente con un permiso, aunque aquí no vemos letreros, ni permisos, ni nada. El responsable, el ingeniero Javier Padilla Guerrero, el mismo que fastidió el mausoleo de Tres Guerras, avalado por su amigo íntimo Antonio Fuentes Malacat y otro arquitecto marciano que trajeron de Guanajuato, maquillador, este llega de bombero a maquillar, a decir que todo está bonito, que todo está bien, con un supuesto aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que vamos a investigar al arquitecto Luis Israel, que también maquilló el mausoleo y que maquilló el refectorio en el exconvento de San Agustín. Y que independientemente del permiso del instituto, esto es un atentado claro, evidente al patrimonio cultural. A mí no me engañan. Y el monumento habla por sí solo y nos dice de qué época son estas estructuras arquitectónicas. No nos hagamos tontos. El delegado de Antropología e Historia, el licenciado Sergio Tomar, el sábado a las 10:30 de la mañana, me preguntó que qué pasaba en la Casa del Diezmo. Yo le prometí que con mucho gusto le informaría. Y le estoy informando, por voz pública y por oficio, de lo que está sucediendo, de esta nueva tragedia, de este nuevo atentado, de esta nueva prostitución a nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias, Germán Vázquez, Miguel Iriarte.